están? Bienvenidos a todos en esta nueva transmisión del programa Descubriendo Talentos. Mi nombre es Janet Pérez. Y mi nombre es Fátima Morín. Bienvenidos sean todos ustedes a este tercer programa que tenemos el día de hoy. Para comentarle que tenemos cuatro participantes, excelentes participantes que van a hacer. Unos van a cantar, otros van a dibujar y otro va a hacer arte con aluminio. Mientras, Fátima nos va a explicar y nos va a decir cuáles nombres son los de los participantes que van a estar el día de hoy. La primera participante es Verónica Nieto. Si van a votar por Verónica, es el hashtag yo voto por Vero. Uh-huh. Ella va a cantar. En el segundo participante es Israel Thor y su talento es arte en aluminio. Si quieren votar por él, es hashtag yo voto por Israel. Después el tercer participante es Victoria Esmeralda, su talento es dibujar. Y para votar por ella es hashtag yo voto por Victoria. Uh-huh. Y la cuarta participante, el cuarto participante es Jesús Álvarez Hernández, su talento es ser cantante. Y para votar por él es hashtag yo voto por Jesús. Excelente, Fátima, muchas gracias. También para irles comentando a todos los que nos están viendo, que vayan compartiendo en modo público lo que es esta transmisión y para que vayan votando por su favorito. Recuerden nada más comentar una vez, incluso pueden seguir comentando, echándole porras a su participante preferido y pueden comentar varias veces que van a votar por él, pero solo se toma en consideración un solo comentario por cada persona que vaya comentando en el programa. Así es. Bueno, también para decirles que el participante ganador de este día se irá a la final y los cuatro últimos finalistas son los que participarán por el premio. ¿Cuánto es lo que se van a ganar, Fátima? El premio es de 10,000 pesos, entonces anímense a comenzar a compartir y a escribir por quién es el que van a votar. Así es. Mientras, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial para regresar ahorita y presentar a nuestra primera participante que se llama Verónica Nieto? Verónica Nieto. No te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes en punto de las 2 de la tarde te esperamos. Listo, pues ya regresamos aquí con la primera participante, que se llama Verónica Nieto. Verónica Nieto, oye, Vero, ¿tú te dedicas a cantar? Bueno, me gusta mucho, todavía no es como que lo tenga ya como que a esto me dedico. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tienes de practicar esta, lo de la cantada? Como 20 años. ¿20 años? 20 años. La torre, un chorro de tiempo. ¿Y cómo comenzó a gustarte el cantar? Creo que viene de familia, creo que es algo que, pues ahora sí que con lo que se podría decir que yo nací, el primer concurso fue cuando tenía como 10 años, 12 años, entonces ahí fue cuando me di cuenta que esto era lo que me gustaba. ¿Y quién te animó de tu familia o tus amigos a cantar? Pues ahora sí que mi mamá era una de las personas en las que sí me decía, pues canta, aviéntate, y así fue como todo esto empezó. ¡Qué padre! ¿Y dices que más familiares tuyos se dedican a cantar o a tocar algún instrumento o a qué se dedican? Sí, mis hermanos tienen un grupo, es Farafara. Tengo tíos, primos que también tocan instrumentos, incluso cantan, entonces yo creo que ya viene de familia. No, pues entonces súper bien, porque digo, si no te hubiera gustado y estar en ese entorno, pues
estaría bien canijo, ¿verdad? Entonces sí, ya se dedica a esto. ¿Y tienes familia, Vero? Sí, un hijo. Un hijo, un hijo. Bueno, ¿y te estará viendo ahorita? Sí, yo creo que sí. Bueno, le mandamos saludos a, ¿cómo se llama? Ricky. A Ricky. Aquí está tu mami, Ricky. Va a participar ahorita para que le echen muchas porras y empiecen a votar por ella. Digo, apenas va a presentar su canción, pero para que vayan votando de una vez, acuérdense que es solamente un voto por usuario de Facebook. ¿Qué les parece si nos vamos a un pequeño corte para que Vero se acomode y empiece con su interpretación? Adelante. ¿Sigo? Ah, bueno, pues sigo entonces. Vero, ¿qué les dirías tú a las personas que están ahorita apoyándote, que te compartan o qué les estarías diciendo para que llegaras a tener muchos votos? Sí, pues que lo compartan, que me escuchen, que me apoyen, que me echen ahí todos los ánimos, toda la porra, para pues que me den muchos ánimos, ¿no? Así como es. Que... Bueno, mientras se va a ir quitando lo que es el nerviosismo. Yo también estoy nerviosa, y eso que es mi tercer programa aquí. Pero pues bueno, es válido, ¿verdad? ¿Qué canción nos vas a cantar, Vero? Antes ¿cuánto de te debo? A mí nada. Nada. No. Sí, la canción se llama ¿Cuánto te debo? Uh-huh. Es un cover que canta Jenny Rivera. Entonces, uh-huh, esa canción es la que voy a estar presentando. Ok, súper bien. Entonces, ¿cómo ven de producción? ¿Nos podemos ir ya a corte? Sí, bueno, entonces nos vamos a un corte en lo que Vero se prepara. Y ahorita nos vemos del otro lado del estudio. Revista Ronda, número 584, ya está en circulación. En la portada, el nuevo Samuelandia. Editorial Samuelandia. Ricardo Anaya, dinero para sobornos a Ricardo Anaya. Salió de Pemex Emilio Lozoya. Colosio Riojas, solo heredó de la simpatía de su padre. Cuarta parte. El nuevo Samuelandia. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar nuestro contenido de la revista Ronda escaneando el código QR de la portada que te llevará a isu.com/revistaronda, donde podrás hojear electrónicamente este número y números anteriores. Nuestro sitio en ISU se actualiza mensualmente. Este martes no te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes en punto de las 2 de la tarde te esperamos. ¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cifra, si no la tengo, juro que pido prestado. ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saldado. No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contado. Lo nuestro no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo.
lo nuestro no fue amor. Por ella no verte cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida. Y aunque me quites todo yo salgo ganando. Y nomás dígame cuánto le debo, mico. Lo nuestro no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo. Lo nuestro no fue amor, por ya no verte cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida. Y aunque me quites todo yo salgo ganando. Ah, ok, muy bien. Bueno, ya regresamos. Avisen, avisen, porque uno se da cuenta. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra primer participante. Excelente. ¿Qué te pareció, Fátima? Me puso la piel chinita, la verdad. Sí, ¿verdad? A mí también. Yo sentí así todo acá, la piel bien chinita cuando empecé a escucharla cantar. La verdad es que canta muy bonito. Muchas felicidades, Vero. Bueno... sigue nuestro segundo participante. Es Israel Thor y su talento es arte en aluminio. Recuerden comenzar a votar en los comentarios con el hashtag yo voto por Israel. No sé si guste que pase aquí al frente para mostrar su talento. Mientras nos vamos a un pequeño corte para que entre aquí con nosotros y ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Revista Ronda, número 584, ya está en circulación. En la portada, el nuevo Samuelandia. Editorial Samuelandia. Ricardo Anaya, dinero para sobornos a Ricardo Anaya. Salió de Pemex, Emilio Lozoya. Colosio Riojas, solo heredó de la simpatía de su padre. Cuarta parte. El nuevo Samuelandia. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con secciones como... Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar nuestro contenido de la revista Ronda escaneando el código QR de la portada que te llevará a isu.com/revistaronda, donde podrás hojear electrónicamente este número y números anteriores. Nuestro sitio en ISU se actualiza mensualmente. Este martes no te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes en punto de las 2 de la tarde te esperamos. Ya estamos de vuelta ahora sí con nuestro segundo participante. ¿Cómo te llamas? Israel Thor. Habla un poquito más fuerte. Israel Thor. Israel Thor. Israel, ¿cuántos años tienes? 11. 11 años. ¿Qué nos puedes mostrar ahorita de lo que traes? Pues por ahora solo he hecho 2 esculturas. Uh-huh. Pues también tengo otras cosas que hacer. Y pues aquí está. Ok, muy bien. ¿Nos puedes explicar qué son? O sea, ¿qué representan? El primero es un soldado que pues se me ocurrió hacer.
Y el otro es más de mi imaginación, o sea, pensé en hacerlo y lo hice. ¿Y tú primero los dibujas o simplemente agarras el aluminio y los comienzas a...? Sí, primero agarro el aluminio y esto, o sea, improviso. ¿Y desde hace cuánto ya lo llevas haciendo? Pues empecé desde los 4 y fui afilando mi escultura hasta llegar a esto. ¿Y alguna vez fuiste a un taller o simplemente bajo tu mismo aprendizaje lo has empezado bajo a hacer? Bajo mi propio aprendizaje. ¿Y lo has hecho con algunos compañeros o los has llevado a tus clases, no? No. ¿No te gustaría presentárselos a tus compañeros para que ellos también se animen a hacer eso? Sí. ¿No? Yo prefiero mantenerlo privado. Y más preguntas, pero... Prefiero mantenerlo privado, ¿eh? Cada quien, ¿verdad? Su decisión. ¿En sí haces puros guerreros, así, soldados, no, o qué otras cosas más haces? También he hecho escalistas, médicos y por el ejemplo. Órale, súper bien. ¿Y más o menos cuánto te tardaste en hacer estas figuras que tienes aquí presentándonos? Entre 1 a 2 días. De 1 a 2 días. ¿Ciertas horas, o sea, al día, como cuánto tiempo le dedicas? Entre 3 a 4. 3 a 4 horas, ¿cómo ves? A la torre. Un chorral de tiempo, pero la verdad es que están muy bien hechos. Digo, no sé si puedan hacer como un close-up a la cámara para que se vea con detalle, a detalle, cómo se ven lo que son los monitos. Por lo pronto, pues, Israel va a estar aquí con nosotros, no va a pasar al otro lado del estudio porque él ya tiene sus figuras aquí hechas. Pero, ¿nada más lo haces con puro aluminio, Israel, o qué otra cosa le pones o cómo? O sea, solo he hecho muy pocas veces con cierta cantidad de plastilina y una sola vez con alambres. ¿Con alambres? ¿Y con alambres qué hiciste? O sea, formé su estructura, pues a veces se solían romper sencillamente. Ah, es para la estructura. Okay. Del cuerpo y evitar que se rompa. ¿Y qué piensa tu familia de eso? Pues, ¿te ha apoyado? Sí. Me han apoyado y pues... me dicen que lo hago bien y me gusta. ¿Subes tus creaciones a Facebook? Sí, he subido varias, una variedad media. Y los que le dije de escalistas y médicos, ahí los tengo. ¿Y cuánta gente te han comentado, gente de que no conoces, así de que...? Sí, algunas personas que no he conocido. ¿Y te los han llegado a comprar o así de que...? No los vendes. ¿No los vendes? He pensado, ¿te gustaría? He pensado, ajá, pero por ahora no. Ahora no he vendido ninguno. ¿Y de grande qué te gustaría ser? Pues médico. ¿Médico? O ingeniero. Oh. ¿Y por qué médico, Israel? No sé, siempre me gustó. ¿Te ha llamado la atención? Súper bien. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo ahorita? Pues que voten por quien quieran y que sigan sus sueños. Que sigan su sueño, excelente reflexión, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Israel. Mientras vayan a votando también por él, acuérdense que el hashtag de él es hashtag yo voto por Israel. Y para que tenga muchos votos, y la verdad es que, o sea, si los ven aquí de cerquita, están súper bien las elaboraciones que él hizo. Y la verdad es que sí es arte. Deberías de invitarlo, Fátima, a tu programa de Rondarte. Porque la verdad sí están muy bien hechos. Como quiera, mientras nos vamos a un pequeño corte para presentar a nuestro siguiente participante, que se llama... Nuestro siguiente participante es Victoria Esmeralda. También le recordamos que el voto es solo uno. O sea, aunque voten varias veces, solamente se va a contar uno por cada usuario de Facebook. Pueden etiquetar a las personas para que voten y también que compartan. Así es mejor que sí sea solamente un voto por usuario, para no estar revueltos, ¿verdad?, en lo que es el conteo de los votos. Como quiera, su voto cuenta. Ok, mientras nos vamos a un pequeño corte, muchas gracias, Israel, por haber estado aquí con nosotros y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Tres.
Revista Ronda, número 584, ya está en circulación. En la portada, el nuevo Samuelandia. Editorial Samuelandia. Ricardo Anaya, dinero para sobornos a Ricardo Anaya. Salió de Pemex, Emilio Lozoya. Colosio Riojas, solo heredó de la simpatía de su padre. Cuarta parte. El nuevo Samuelandia. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar nuestro contenido de la revista Ronda escaneando el código QR de la portada que te llevará a isu.com/revistaronda, donde podrás hojear electrónicamente este número y números anteriores. Nuestro sitio en ISU se actualiza mensualmente. Este martes no te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes en punto de las 2 de la tarde te esperamos. Bueno, y ya estamos de vuelta. Se nos olvidó darle el fuerte aplauso a Israel por su participación. También, aquí leyendo en comentarios, saludos para Saúl Gutiérrez y para Juan Gutiérrez, que es la mera punta del tren. Saludos de aquí, desde Grupo Ronda. Pues bueno, está muy reñido aquí lo que es la de las participaciones. Veo mucho hashtag y la verdad por muchas personas están votando. Dice, cualquier arte con el que se concurse debe mostrarse su hachera o ejecución aquí en el programa. Ok, muy bien. Muchos votos aquí, la verdad vamos en 90 espectadores, súper bien, muchas gracias a todos los que están ahorita aquí en el en vivo. ¿Y qué les parece si nos vamos con nuestro tercer participante, que ella es? Victoria Esmeralda Rivera. Victoria Esmeralda, muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte así rapidito para que pase Victoria. No te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes en punto de las 2 de la tarde te esperamos. Ya regresamos aquí en nuestro pequeño corte. Aquí tenemos a nuestra tercer participante, que se llama Victoria. Victoria, ¿qué edad tienes, Victoria? 14. 14 años. ¿Y en sí qué es a lo que te dedicas tú? Dibujar. No me dedico, pero me gusta mucho dibujar. Ajá, ¿y qué tipo de dibujos son los que realizas tú? Variedad, pero por los que más me guío es el anime. El anime. ¿Cuánto tiempo aproximadamente te tardas en hacer un dibujo? Media hora. Media hora, oye, bienvenidos. Con ganas, qué padre. ¿Alguna pregunta que tengas que hacer? Y, por ejemplo, ¿desde cuándo, cómo comenzaste a dibujar tú? Bueno, desde que era niña empecé a dibujar con varios monitos que veía en la tele y luego me empecé a guiar por otras cosas, pero yo dibujo desde que tengo muy poca edad. Muy poquita edad. Y, por ejemplo, ¿tú a algunos compañeros se los has compartido en la escuela, con tus amistades? De hecho, los vendo. ¿En serio? ¿Y si te compran así? Sí. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de los dibujos? Unos 5 o 6 pesos. Bien barato. Muy barato.
¿Y los coloreas o solo haces por atrás? No, nada más los dibujo y ellos los colorean. Ah, ya, podrías hacer en algún momento un compendio así de dibujos para que se los entregues y podrías hacerles libros, ¿cómo se dice? Cuando son para las personas tal cual, se me fue la palabra, propios, no me acuerdo cómo se llama cuando haces algo para la persona. Ajá. Y en personalizados. Ándale, personalizados. ¿Y podrías tú en algún momento, o tú quisieras en algún momento trabajar, vivir de eso? ¿O sí, estudiar acerca de YouTube? Sí. La verdad me gustaría mucho invitarte a mi otro programa, donde pues hablamos acerca del arte y todo eso, y estaría muy padre, al igual que Israel, para que expusieran pues su talento. Espero verte en otro programa otra vez. Y ¿tienes algunos bocetos o dibujos que te gustaría mostrar aquí en el canal? El primero no sé si la cámara la pueda... Sí, al igual voltearlo así para enfrente. Bueno, estos son uno de los dibujos que Victoria ha hecho y que los trajo aquí para todos ustedes y los puedan apreciar. No sé si se ve ahí en pantalla. A ver, el que sigue, Victoria. Mira qué padre este. ¿Ya lo viste, Fátima? ¡Ah, no manches! ¿Cuánto tiempo te tardaste en ese? Esto unos 20 minutos. 20 minutos. ¿Y tú los calcas o tomas de referencia la imagen y simplemente lo vas haciendo? Algunos los tomo como referencia, uh-huh, otros los imagino y los dibujo. Y calcados no me gusta calcarlos. Excelente. Parecen así, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero no, la verdad, ahorita ya trae un dibujo comenzado y ahorita lo va a terminar para que ustedes lo vean. Sí, mira, es lo que estoy viendo, que sí son dibujos así de monitos de anime. Uh-huh. Y tú empiezas por un canon, o sea, sí, una base, y luego ya después ya empiezas a trazar, sí, con la pluma. Ahí o vas directo con la pluma. Este es el que estás dibujando ahorita, ¿verdad? Uh-huh. La verdad, me dejó anonanada. La verdad, está súper bien. Oye, ¿qué te parece si leemos un poquito los comentarios? Uh-huh. Cabe decir que nunca he ido a cursos. ¿En serio? A nada de curso, eso salió de ti nada más. Súper bien, qué padre. Qué padre, Victoria. ¿Qué te parece si lees algunos comentarios? Porque no alcanzo a verlos. ¿Tú sí? No. Bueno, mientras Victoria va a estar dibujando, no sé si puedan hacer como un close-up para que vean que está haciendo su dibujo ahorita aquí en vivo. Si quieres hacer... Ah, ya. Aquí está ella haciendo su dibujo, terminándolo. Uh-huh. Mira, y lo hace bien rápido. Ay, qué paciencia. Claro, yo me desespero mucho. Sí, no, pues yo no sé dibujar. Pero qué padre ella que a su corta edad pues ya, uh-huh, puede hacer ese tipo de... Empieza a ejercer esas habilidades. ¿Y tú solo haces, por ejemplo, con pluma y lápiz o vas intentando con acrílicos, con colores? No, solamente con pluma y lápiz. Wow. Súper bien. Mientras, les voy diciendo que vayan compartiendo en modo público esta transmisión para ir apoyando a su favorito. En este caso, ahorita estamos con Victoria y van a votar por ella como hashtag yo voto por Victoria. Uh-huh. Ya pasó Israel, que trajo unas esculturas en aluminio y se pone hashtag yo voto por Israel. Y la primera participante que nos cantó una hermosa canción que se llama No te debo nada, de Jenny Rivera, y va a ser hashtag yo voto por Vero. Ok, mientras aquí estamos viendo a cuadro a nuestra amiga Victoria, que está haciendo un excelente dibujo. Pero sí, con mucha facilidad, la verdad, lo hace. Es que ya llevo mucho tiempo haciendo. Sí, ya sabes qué onda. Y los ojos, o sea, es lo que más se ven muy reales. Ay. Saludos a todas las personas que están ahorita en esta transmisión, que somos 110 personas. Muchos saludos a todos, voten por su favorito y acuérdense de poner hashtag yo voto por Vero, hashtag yo voto por Israel o hashtag yo voto por Victoria. ¿Listo? Ah, ya terminó. No, hombre, me tardé más yo en hablar que eso. Si gustas puedes mostrarlo a la cámara para que vean tu trabajo que hiciste ahorita.
Excelente, pues le damos un fuerte aplauso a Victoria por su dibujo. ¿Mande? Lo hice hace unos minutos. Ah, mira, este también lo hizo hace unos minutos. Aquí estaba en la sala dibujando para que lo vean también. ¿Sí? Súper bien, pues muchas gracias, Victoria. ¿Algunas palabras que le quieras decir a las personas que están ahorita viéndonos? Que espero que les guste mucho. Ajá, y que voten por ti también. Hashtag yo voto por Victoria. Por Victoria. Bueno, entonces nos vamos a un pequeño corte para pasar con nuestro siguiente participante. Revista Ronda, número 584, ya está en circulación. En la portada, el nuevo Samuelandia. Editorial Samuelandia. Ricardo Anaya, dinero para sobornos a Ricardo Anaya. Salió de Pemex Emilio Lozoya. Colosio Riojas, solo heredó de la simpatía de su padre. Cuarta parte. El nuevo Samuelandia. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar nuestro contenido de la revista Ronda escaneando el código QR de la portada que te llevará a isu.com/revistaronda, donde podrás hojear electrónicamente este número y números anteriores. Nuestro sitio en ISU se actualiza mensualmente. Este martes no te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes en punto de las 2 de la tarde te esperamos. Ya estamos de vuelta aquí con nuestro cuarto participante que se llama Jesús Arim. Jesús Arim. Arim. Ándale, muy bien. Jesús, qué guapo te ves el día de hoy, así vestido de charro. ¿Cómo ves si te das una vuelta para que te vean todos los que están ahorita aquí en el en vivo? Qué guapo, Jesús. Súper bien, viene muy, muy producido. ¿Cuántos años tienes, Jesús? Tengo 8. 8 años. ¿Y desde hace cuánto que empezaste a cantar? Desde los 4 años. Desde los 4 años, muy chiquito. ¿Y qué género te gusta más? Colombia. Colombia, las canciones. ¿Y por qué empezaste a cantar? ¿Porque te los ponían tus papás? No, empecé porque mi mamá me decía que cantara y pues mi abuelita me enseñaba. ¿Tu abuelita te enseñaba? Ay, qué chido. ¿Y cuál canción nos vas a cantar el día de hoy? Canto a la madre. Canto a la madre. Ay, mira. Ah, va a cantar Canto al amor. Disculpen, es que estoy leyendo los comentarios. Aquí te emboba todo. Pero bueno, ¿y qué onda, Jesús? ¿A quién trajiste aquí contigo para que te apoyara el día de hoy? A mi mamá. A tu mamá, muy bien. ¿Y ella te apoya en todo esto que te gusta hacer a ti de cantar? Sí. ¿Qué te dice? Que le echo muchas ganas, que me atraven las letras y así. Órale, súper bien. ¿Y en tu escuela saben tus compañeros que cantas? Yo creo que sí, no sé. O sea, ¿nunca has cantado delante de tus compañeros? Nada más en tu casa. Nada más de la maestra. Ah, súper bien, qué padre. Bueno, pues, ¿qué les dirías a todas las personas que están ahorita conectadas? Que
voto. Votos. Ajá. Y que, pues, que voten mucho por mí. Ok, muy bien. Y a las personas que ya votaron por ti, ¿qué les tienes que decir? Que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están votando por Jesús. Acuérdense que para apoyar a él es hashtag yo voto por Jesús. Y es un voto por usuario. Así porque, es. O sea, solo pueden votar una vez. Igual pueden seguir poniendo, escribiendo, pero solo se va a contar un comentario por cada usuario de Facebook. Así es, también hay que saludar a todas las personas que están aquí. Digo, ya bajó un poquito los espectadores, somos 94, pero como quiera estamos muy arriba. Dice aquí Nancy Reyes, saludos Janet y a Grupo Ronda, yo voto por Israel. Muy bien, muchas gracias, igualmente saludos. ¿Qué dice? Yo voto por Jesús, yo voto por Jesús, yo voto por Jesús. Oye Jesús, tienes muchos votos, demasiados. Bienvenidos a todas las personas que están conectando, nuevos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros sintonizándonos. Acuerden que es un voto por persona y vayan compartiendo en modo público para llegar a más espectadores. ¿Cómo ven si nos vamos del otro lado del estudio para que Jesús se prepare y nos interprete su canción? Martes, no te pierdas Mascotas y Plantas con Blanca Mesa en la página de Facebook de Mascotas y Plantas GR de Grupo Ronda. Martes, en punto de las 2 de la tarde, te esperamos. Uno, dos, tres. Ahí está. Es que aparece el Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin
condición. A mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Excelente participación de Jesús, me quedé así. La verdad, sí, la verdad. Súper bonito, sí. O sea, bien chiquillo y cómo canta, ¿verdad? Es un talento muy bueno. Qué padre. Bueno, pues vayan votando. Ya tienen a las cuatro personas que vinieron a participar aquí con nosotros. Voten por su favorito. La verdad es que tenemos mucho talento aquí con nosotros y es bien difícil. Yo digo que para ustedes, ¿verdad? Bien difícil votar. Y decidir por quién. Decidir por quién, exacto, nombre. Qué padre, la verdad. A mí me gustaría tener un niño que cante así de bonito como Jesús. La verdad, o sea, sí tengo hijos, pero no cantan. O sea, pero sí me gustaría que cantaran. Qué padre. Muchas felicidades a la mami de Jesús, que canta bien bonito. Mientras voy leyendo aquí comentarios, ¿qué dice? Yo voto por Israel, yo voto por Jesús. Eso, Arim, yo voto por Jesús. Qué hermoso canta, hermoso Jesús, hermosa voz. Dice, yo voto por Israel, yo voto por Jesús, yo voto por Israel, yo voto por Jesús. Oye, entre Jesús y Israel, ¿qué ondis? Dice, hermoso Arim, excelente. ¿Cómo vamos? Dice Isela, Chela, Turrubiates. ¿Quién sabe cómo vayamos, Isela? Yo también estoy con la duda y la incertidumbre de saber quién va ganando. Mientras, vayan votando ahorita porque tenemos solamente 7 minutos para... No, 13 minutos para llegar a la persona ganadora de esta ronda. Ah, bueno, nos dicen de producción que solamente un minuto para recibir más votos. Así que tienen 60 segundos para poner hashtag yo voto por su favorito. Así es. Está hashtag yo voto por Vero. Yo voto hashtag por Israel. Yo voto por Israel. Yo voto por Victoria. Ajá. Y yo voto por Jesús. Y yo voto por Jesús. Bueno, entonces ahí anden de voladita un minutito para que sigan votando. Todas las personas que estamos aquí para apoyar a los participantes también compartan en muchos grupos y pongan que compartan y que voten por sus favoritos. Dice
Claudette Reyes, yo voto por Israel. Nay HG, yo voto por Jesús. A Mauri González, yo voto por Jesús. Oye, Jesús, te andas con todo. Mari Rosales García, yo voto por Victoria. Suéter, Jesús. Pero yo creo que quiso poner suerte, ¿verdad? Un saludo para Nay, que puso suéter, pero es suerte. Dice que porque hay que después contar y consensuar. Ok, muy bien. Dice, yo voto por Jesús, yo voto por Jesús, yo voto por Jesús. A la torre, no, hombre, ese Jesús anda con todo. Ya queda poco tiempo, así que apresúrense a comentar para ya comenzar el conteo de votos. Así es. Mientras le comento que tenemos fechas disponibles, lugares disponibles para la fecha del 27 de mayo, que va a ser nuestro cuarto y último programa para sacar el último ganador y que se haga el programa para que participen los cuatro finalistas. Para que si tienen una persona que canta bien hermoso, que baila bien hermoso, que hace esculturas, que pinta, que imita voces, que dibuja, etc., etc., vayan a nominarlo. Está apareciendo nuestro teléfono de WhatsApp aquí o acá, por ahí. Está apareciendo aquí abajito el número de WhatsApp del rondito para que manden un mensaje y se inscriban. Lo único que necesitamos es su nombre, un teléfono de contacto y una foto para poder hacer su banner y su publicidad, ¿ok? ¿Cómo te sientes, Fátima? La verdad, yo estoy un poco nerviosilla. Yo la verdad también estoy más, yo creo que más nerviosa que los que vinieron a participar. ¿Verdad? Ellos vienen con todo el flow y nosotros así como medio nerviosillos, así. La verdad. Hijo de su. ¿Qué dice aquí? Dice Gaby Sainz, yo voto por Israel. Croño Lingo, yo voto por Jesús. Osiris Briseidi, yo voto por Israel. Oye, súper bien, hombre, andan con todo, está reñido. Pues sí, la verdad, todos los participantes han tenido muchos votos. Y deseamos de todo corazón que el que sea el ganador y pase la siguiente ronda, pues le eche muchas ganas para la siguiente ronda y se prepare porque va a estar con ganas el programa número cuarto de aquí de Grupo Ronda. También para recordarles que si conocen, como dijo mi compañera Janet, de que alguien que tenga algún talento, pues recordarles que el premio que se va a llevar a cabo en la final es de 10,000 pesos. Entonces pueden invitarlo, sugerirle compartir programa para que se lo hagan saber y venga a participar y concursar acá con nosotros. Así es, súper bien, estoy muy contenta porque habemos muchos espectadores aquí, está súper bien. Saludos para Gaby Sainz que me está escribiendo aquí, muchos saludos para los apestosillos y para Aarón Reyes. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí a Descubriendo Talentos. Revista Ronda, número 584, ya está en circulación. En la portada, el nuevo Samuelandia. Editorial Samuelandia. Ricardo Anaya, dinero para sobornos a Ricardo Anaya. Salió de Pemex, Emilio Lozoya. Colosio Riojas, solo heredó de la simpatía de su padre. Cuarta parte. El nuevo Samuelandia. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar nuestro contenido de la revista Ronda escaneando el código QR de la portada que te llevará a isu.com/revistaronda, donde podrás hojear electrónicamente este número y números anteriores. Nuestro sitio en ISU se actualiza mensualmente. ¿Dónde quieres?
Sí, si quieres, siéntate aquí. Bueno, pues ya estamos recibiendo a los cuatro participantes de aquí del programa. Se cerraron votos. Ahora sí vamos a darnos cuenta cuál es el o la ganadora. Chaca, chachán. Qué nervios. Qué nervios. Mientras, en lo que nos dan la lista de los votos, quiero que nos digan cada uno de ustedes cómo se sienten el día de hoy por haber participado aquí con nosotros en Grupo Ronda. ¿Nos vamos de allá para acá o de aquí para allá? ¿Qué opinas? ¿Quieres empezar tú? No, no quiere. Bueno, entonces empezamos aquí desde Israel. ¿Cómo te sientes, Israel, por haber participado aquí con nosotros? Pues nervioso y feliz. Nervioso y feliz. ¿Qué les tienes que decir a todas las personas que votaron por ti? Pues que muchas gracias y que sigan lo que sigan el sueño que tienen. Excelente. Que muchas gracias y que sigan los sueños que tienen. Excelente reflexión. Pues muchas gracias, Israel. ¿Qué nos dices tú también, Vero? Pues sí, muy contenta, también nerviosa, pero lo importante era disfrutarlo. Exacto, ¿y lo disfrutaste? Sí. Súper bien, muchas gracias también por haber venido aquí con nosotros. ¿Y qué le tienes que decir a las personas que votaron por ti? Pues muchas gracias por todo el apoyo, pues estoy muy agradecida. Excelente, ¿y tú, Jesús, qué tienes que decirnos, cómo te sientes? Muy bien, muy contento y muy feliz. Muy bien, excelente. ¿Y qué le tienes que decir a las personas que votaron por ti? Que muchas gracias y que ya. Y que muchas gracias otra vez. Está muy bien, pues muchas gracias, dice Jesús. ¿Cómo te sentiste en este programa? Nerviosa. Nerviosa. ¿Y qué le tienes que decir a la gente que votó por ti? Que muchas gracias. Y nada más. No, hombre, ellos son de pocas palabras. Muchas gracias y ya. Pero pues está muy bien. Oiga, no, y a todas las, a todos los que tenemos aquí, apenas vamos a saber quién es el ganador o la ganadora. ¿Qué nos dirían ustedes si pasan a, o sea, que van a pasar a la siguiente ronda uno de ustedes cuatro? ¿Qué van a hacer con la lana si ganan la siguiente ronda? ¿Qué es lo que han pensado ustedes hacer con ese dinero? ¿Qué nos cuentas, Israel? Pues yo lo pondría en ahorros, pues soy más de ahorrarlo el dinero. Súper bien, aprendan Israel a ahorrar porque yo no sé qué es eso. Y Vero, ¿qué nos cuentas? ¿Qué harías tú con ese dinero si fueras una de la, bueno, la ganadora del siguiente programa y pasaras a la siguiente ronda? Pues, no sé, no lo había pensado. ¿No lo has pensado? No lo he pensado. Ah, bueno, lo va a pensar Vero. Y a ver si se mochan todos los que están aquí, vean una lanilla, porque pues así estar aquí a cuadro y pues no ser profesional, por ejemplo, yo, sí da así como un poco de vergüenza, aunque sea ahí una milpa, dicen acá en los ranchos, ¿verdad? Aunque sea una milpa para ver en qué me lo gasto. Y Jesús, ¿tú en qué has pensado si llegas a pasar a la siguiente ronda y ganarías y con esos 10,000 pesos, ¿qué harías? Comprarme una acordeón. ¿Un acordeón? Porque es mi instrumento favorito. ¡Órale! No, hombre, ese Jesús, una... ¿Cómo se dice? Cuando tienen muchas cosas y que no se... O sea, monedita de oro, ¿verdad? No, hombre, ya ni sé ni qué. No, esa era mi abuela. ¿Y tú, Victoria, qué harías con el premio si lo llegaras a ganar? Sería para la fiesta de mis 15 años. Sería para la fiesta de tus 15 años. ¿Ir a Yanet? No, para su fiesta de 15 años. Ah, sí, de veras. Con ganas, pues si gana la Victoria y que nos invite, vea, sí. Al 15 años. Todos estamos invitados porque Victoria ya lo dijo. O sea, no lo dijo, lo pensó, lo pensó. Y yo le escuché el pensamiento. Bueno, pues ya aquí tengo en mis manos lo que son los resultados. Estoy nerviosa, súper bien, qué padre. La verdad, quiero decirle a todos que todos lo hicieron excelentemente bien. Estuvieron con ganas. El que no ganen ahorita no significa que hayan hecho algo mal, ¿no? Lo hicieron excelentemente bien y los felicitamos a todos. Un aplauso fuerte para todos los que participaron. Súper bien, pues, ¿qué les parece si nos paramos todos? Y mencionamos a ¡ay, Dios santo! Está bueno este rollo. Pues me voy a ir del cuarto lugar en delante
para que sepan con cuántos votos se quedaron y en qué lugar, ¿ok? Como cuarto lugar, con 58 votos, fue Israel Toro. Un fuerte aplauso. Como tercer lugar, con 65 votos, fue Vero Gutiérrez. Con el segundo lugar y 81 votos, fue, o es, Victoria. Y por más obvio, ¿verdad? Con 116 votos en primer lugar, quedó Jesús. ¡Felicidades! Muchas felicidades a todos por haber estado aquí con nosotros y muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Y pues los despedimos a los tres lugares que quedaron con un fuerte aplauso y espero que hayan tenido un buen momento aquí con nosotros con Grupo Ronda y recuerden seguir todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ok, ahí hacemos transmisiones todos los días y tenemos diferentes programas. Los despedimos con un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con el primer lugar, con el ganador, Jesús. Híjole, Jesús, ¿cómo te sientes por haber sacado el primer lugar? Muy feliz, muy contento y pues... ¿Y una sonrisilla? ¿Una sonrisilla o así eres muy serio tú? Más o menos. ¿A veces? Ah, bueno. ¿Qué les parece si pasamos a la mami de Jesús aquí para ver qué palabra nos tiene que decir? Y la recibimos con un fuerte aplauso. ¿Puedo continuar? Sí. Adelante. Gracias. ¡Qué padre! ¿Cuál es su nombre? Es Denise. Denise, ¿cómo se siente por tener un hijo tan, o sea, que canta muy bien? Pues muy contenta, muy feliz y muy orgullosa de él, sobre todo. ¡Qué padre! ¿Alguna vez ya había asistido él a algún concurso sobre esto? No, se presentó en la escuela, ahora este Día de las Madres, se presentó a cantar nada más, y pues aquí es la primera vez. Súper bien, pues nos da mucho gusto que hayamos sido los primeros, ¿verdad? Que ha salido Jesús a cuadro con nosotros, y... pues muchas felicidades por su hijo, la verdad es que canta muy, muy bonito. Gracias. Y gracias también por apoyarlo, digo, porque hay de repente papás que pues no apoyan en esto. Pero muchas gracias a los dos por haber asistido con nosotros. Como quiera, nosotros vamos a estar en contacto con ustedes porque Jesús pasa a la siguiente ronda y a los finalistas. Ok. ¿Verdad? Gracias. Bueno, ¿qué les parece? Sí, ya nos despedimos del programa. Porque ahorita sigue La Ventana de Caín en vivo con nosotros aquí desde Grupo Ronda. Muchas gracias a todos los que se conectaron y saludos a las más de 100 personas que estuvieron viéndonos y a los que se tomaron el tiempo de votar por todos los participantes. Que tengan una excelente tarde, Fátima. No, pues recuerden que deben de sintonizar el 27 de mayo el próximo programa de lo que es Descubriendo Talentos. Y también, si tienen alguna persona que tenga algún talento y les interese venir aquí al programa, recordarles que el premio es de 10,000 pesos para que se animen a participar. Así es, pues muchas gracias y nos despedimos aquí con Jesús y su mami por haber sacado el primer lugar. Di adiós a la cámara, Jesús. Así nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Adiós.